95.1 Buenas tardes. En esta mañana gélida. Sí, ¿no? Sí, gélida. ¿Gélida que se nos congelaron las ideas? Gélida como angélida. ¿Gélida como qué? Como angélida. Como angélida. ¿Cómo andas, Marcos? Acá un poco gripado, medio más o menos, pero con ganas de su programa. ¿Con ganas de su programa? Sí. Perfecto, me parece bárbaro. Entonces vamos a hablar de vos. Te traigo algo para relatarles acá, no se escucha, Bien, ¿querés mandar un saludo a la gente que te está viendo? Sí, la gente que me está escuchando de barrio, un saludo. Disculpen, espero la próxima vez salir a la cuando salgan a la calle, estar mejor. Y un saludo a mi hermano que está en Palma de Mallorca, está pasando un buen verano allá. Espero que no tenga problemas con nadie. Y que le vaya bien y a dinero. Qué bien, ¿no? Aparte para una Mallorca de nación como... Y trabaja en un bar hermoso. ¿En un bar trabaja? Y trabaja en una escuela enseñando. Mira qué bien. Un curso. ¿Hace mucho que se fue? Hace 7 años, 6. Bueno, muy bien. Entonces le mandamos un saludo a Palma de Mallorca y a todos los amigos que nos ven por internet. Sí, ojalá. Ojalá. Que sí. Que nos manden saludos. Bueno, entonces hoy elegiste qué cosa. Hoy elegí El sueño de la oruga, es el nombre, el título del cuento. Es una narración que va con varias personas, pero le da simplificación entera y da una explicación al final. Muy bien, entonces vamos. Muy bueno, está muy bueno, la verdad está muy bueno. Si me sale bien, me he leído y lo pueden escuchar, te va a quedar algo. Perfecto, te presento entonces. Marcos con El sueño de la oruga. Bueno, arranco. El sueño de la oruga. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un saltamontes. ¿A dónde te diriges? Le preguntó, sin dejar de caminar. La oruga contestó, tuve un sueño anoche, soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido el saltamontes, dijo mientras su amigo se alejaba, debes estar loco, ¿cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Una simple oruga, una piedra será para ti una montaña, un pequeño charco un mar. Y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no escuchó sus diminutos pies, no dejaron de moverse. La oruga continuó su camino, habiendo avanzado y unos cuantos centímetros del mismo, ya unos cuantos centímetros del mismo modo de la araña, el topo, la rana, la flor, aconsejaron a nuestro amigo a desistir de su sueño. No lo logró, jamás, le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas, a punto de morir, decidió parar de descansar y construir su último esfuerzo. Construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle por día fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como una su tumba, un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió porque no realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quedarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía. Ser la de la oruga que se creía muerto. Poco a poco, como para darles tiempo de responderse, fueron saliendo las hermosas alas al arcoíris de aquel impresionante ser que tenía frente a ellos, una mariposa. No hubo nada que decir, todos sabían que lo que haría sería volando hasta la montaña y realizaría un sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Dios no hubiera dado posibilidad de soñar si no nos hubiera dado la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño.
Si tienes un sueño, vive por él. Intenta alcanzarlo por la vida. Pon la vida en ello y te das cuenta de que no puedes. Si te das cuenta de que no puedes, quizás necesites hacerlo un alto en el camino, experimentar un cambio, realizar en tu vida y entonces con otro aspecto, con otro aspecto, con otras posibilidades y circunstancias distintas. Lo lograrás. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Lucha con todas tus fuerzas por lo que deseas y alcanzarás tus sueños. No importa las veces que lo intentes, sigue hasta el final. Muchas gracias.